Entonces ella se va conectando la pipa. Filial del Independiente. ¿Qué tal, afición deportiva? Muy buenas tardes. Nos encontramos ya desde el estadio Julio César de Cabinces para lo que va a ser esta jornada deportiva en cuanto al cierre de la jornada que se realiza la número 3 de la segunda etapa. Queremos iniciar nuestra transmisión el día de hoy saludando, por supuesto, a la gente en la provincia de Orellana, la provincia de Sucumbíos. Y queremos hacer un breve paréntesis en cuanto a una pequeña aclaración y a la vez solicitar las mil disculpas debidas. El día, o más bien la semana pasada, el día miércoles, que se jugó en el Estadio Municipal del Cantón Chuchufindi, el compromiso entre Chicos Malos y el conjunto del Oriental Chicos Malos, el árbitro del compromiso, nosotros habíamos solicitado los nombres, nos habían entregado una nómina dentro del cual nos habían informado que el cuarto árbitro ejercía las veces de central, y el cuarto árbitro en la designación que nosotros teníamos era el señor Yamil Chimbo. El arbitraje, sí, referirnos, fue realmente dejó mucha tela en duda, pero el árbitro no fue el señor Yamil Chimbo. Pedimos las mil disculpas al colegiado, al señor Yamil Chimbo, ya que él no fue el árbitro del compromiso, más bien el señor árbitro de dicho compromiso, y que ya está sancionado, es el señor Michael Tarpo. Él fue el árbitro central y está sancionado. Atento que se viene el conjunto de Anaconda por la primera, el balón que llega a las manos, no pasa nada. La primera llegada del conjunto de Anaconda. Entonces, las mil disculpas para el señor Yamil Chimbo, quien no ejerció como árbitro central del compromiso oriental Chicos Malos, sino más bien el árbitro de dicho compromiso, y el árbitro que actualmente conocemos gracias al señor Jorge Bimbosa, presidente de la ASO Pastaza, nos supo manifestar, está sancionado el señor Michael Tarso por la mala actuación de este dicho compromiso. De ello, pues, las mil disculpas para la ASO Pastaza, hablamos de la Asociación de Arbitraje de Pastaza, las mil disculpas para el señor Yamil Chimbo, que en aquel compromiso lo habíamos nombrado durante el compromiso cuando él no ejerció las veces de árbitro central, y que hoy forma parte de esta terna arbitral el señor Yamil Chimbo. Le contamos que la terna arbitral está compuesta por el árbitro central, el señor Nelson Castro, asistente 1, Yamil Chimbo,
asistente 2, Lida Chimbo, y el cuarto árbitro, el señor de primera categoría, señor Yorky Araujo, árbitro que va a estar el día de mañana en la provincia de Sucumbíos. Árbitro de primera categoría, el árbitro de primera A, va a estar formando parte de la terna arbitral de la jornada que se realizará el día de mañana en la provincia de Sucumbíos. Nosotros también vamos a estar allá llevándoles a ustedes los incidentes de dicho compromiso. Vamos a irnos acomodando. Nos entregaron un poquito tarde también el tema de las alineaciones en cuanto a la ubicación de los dos equipos. Vamos a irnos ubicando con las alineaciones para poder ir teniendo una pequeña referencia en cuanto a la ubicación de ambos equipos para pues irles ya a ustedes relatando el compromiso en cuanto a cada uno de los deportistas que forman parte de ambos equipos. Anaconda y el conjunto del Deportivo Palma que cierran la tercera fecha de la segunda etapa acá en la provincia de Orellana, buscando quién será el segundo finalista, de donde el conjunto del Deportivo Coca hoy volvió a ganar el conjunto del Deportivo Coca. No tenemos el resultado exacto, sabemos que logró sumar 3 puntos el conjunto del Deportivo Coca y seguiría siendo el líder de el campeonato el conjunto del Deportivo Coca. Otro que ganó el día de hoy es el conjunto del Sacha Petrolero, que derrotó al conjunto del Estrellas de Orellana. Así están las cosas en cuanto acá a la provincia de Orellana. El esférico que va con el Cancerbero España para el conjunto del Anaconda. Rechazaba el esférico, la va ganando. Por ahí hay un hombre que caía al piso del conjunto del Deportivo Palma. Se va replegando el equipo del conjunto de el Anaconda, que es el equipo que se defiende por ahora. Vamos a ver, inicia el lanzamiento libre entonces para el conjunto del Palma, equipo que es filial del Independiente del Valle. Detrás del esférico aparece Erazo, balón largo a las manos del Cancerbero España, que contenía el esférico. Hay que tener cuidado, el campo de juego está resbaladizo en cuanto a la lluvia que había caído, por ello pues la pelota va a tener otro tipo de circulación, otro tipo de movimiento por el tema del campo mojado. Saque de manos que le va a corresponder, lo va a realizar Ortiz, que va a dejar finalmente para que sea Maigua con el esférico, que va sacando el esférico rápidamente buscando la presencia por allá. Se trataba del señor Martínez, que caía al piso con el silbato, dice el señor Castro, árbitro del compromiso. El árbitro del encuentro es el señor Castro. La va a realizar entonces el lanzamiento. Será detrás del esférico Dylan Maigua. Allá va a ir Maigua, balón largo arriba. El rechazo por parte de la gente del conjunto de el Anaconda. Va a venir entonces. Vamos a ir a ver el número 2 en Anaconda es Hernández, vamos a ir realizando también nuestro registro. Va a levantarse el tiro de esquina para el conjunto del Deportivo Palma, número 15 en el conjunto del Anaconda. Se trata de el jugador Rea, atento, que se viene el Palma al arco, no pasa nada, lo intentaba por allá Jair Bone. Esférico que se iba al saque de 5:50 para el conjunto de la Anaconda. Vamos a ver, el número 23 se trata de Arana en el conjunto de Anaconda, el 60, Canchingre. Vamos a ver, el número 2. Ahí el 2 es Espinosa, ¿no? El 2 es Espinosa. Uy, es entrada fuerte allá, bien sancionada por parte del señor Castro. Bien sancionada por parte del señor Castro. El lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto del Deportivo Palma. El 9 es Hernández entonces.
Hernández el número 9, el 10 es Alcíbar, Alcíbar, el 17 Castro, se ha venido el lanzamiento libre detrás del esférico, aparece Jesús Castro, Castro detrás del esférico, vamos a ver qué pasa con ese lanzamiento para el conjunto del Deportivo Palma, va a ir Castro, arriba, no pasa nada, por encima de la cabaña, por encima de la cabaña y no pasa nada, en ese lanzamiento libre que se hacía, entonces, por parte del conjunto del Deportivo Palma, estamos a través periódico independiente La Fuerza de la Amazonía, a través de La Pasión del Deporte, a través de Radio El Cisne 102.9 Mundo Deportes, nos hemos aliado para llevarles a ustedes las incidencias del fútbol de segunda categoría en la provincia de Sucumbíos y por supuesto también desde acá, desde la provincia de Orellana, el esférico que se va a ir al saque de manos que ahora sí le va a corresponder al conjunto de Anaconda, que ya se lo realiza rápidamente, el esférico que va buscando el Hernández, aparece primero la presencia por allá de Tenorio para enviar el balón al saque de manos que le va a corresponder al conjunto de la Anaconda, se lo realiza rápidamente el esférico que va sumando con Castro, Castro que perdió la pelotita, se le fue la Pecosa, recupera más atrás Moriano, el esférico que va teniendo para la gente del conjunto del Anaconda, esférico que va llegando a los pies del Cancerbero España, España que tiene el esférico y la gente que va llegando, que va asistiendo acá al estadio Julio César Vega Vinces de la ciudad de la joya de los hachas, había una mano, dice el juez, había una mano, indica el señor Castro, que ya se sanciona el lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto de el Anaconda, lanzamiento libre que se va a realizar entonces, Espinosa dejándosela para España, allá va a ir España que tiene la pelotita ahora, España con el esférico, balón largo arriba buscando la presencia del jugador Canchingre, se la dejaba para Mampagüe, Mampagüe que tenía la platita, falta, infracción, levanta la banderola el señor Yamil Chimbo y será entonces lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto del Deportivo Palma que ya se lo realiza entonces, esférico que la va teniendo la gente del conjunto de la provincia, el conjunto de el Deportivo Palma, ¿no? Palma, equipo que es filial de el Independiente del Valle, por ello los colores que utiliza el conjunto del Deportivo Palma son similar a los que tiene el conjunto de el cuadro de Sangolquí, cuadro del Independiente del Valle. Hoy les contamos acá en la provincia de Orellana también se contó con árbitros de primera y el día de mañana en la provincia de Sucumbíos va a haber árbitro de primera A para el compromiso que se va a desarrollar en la cuarta fecha del fútbol de segunda categoría en la provincia de Sucumbíos. Ya le estaremos contando más adelante de quién se trata. Balón cuidado al área, el esférico que vaya a asomar por allá. España en el partido de Racing Oriental y en el partido Chicos Malos. Unión Manavita, va a haber terna o más bien árbitro central de primera A. Además, informarle a la afición deportiva, el conjunto del Club Deportivo Oriental legalizó ya toda su documentación y ahora sí, oficialmente es Shushufindi Fútbol Club, registrado así de esa manera, mientras que el cuadro de Unión Manavita apenas tiene la notificación, pero aún no es oficial su cambio de nombre, apenas está todavía en el trámite, así que para tener un poco claro el tema de la película, de cómo están las cosas, hemos hecho todas las averiguaciones correspondientes, el sistema COMEC al cuadro del Club Deportivo Oriental ya lo identifica y lo reconoce como Shushufindi Fútbol Club, a diferencia del cuadro de Unión Manavita, que el sistema COMEC no lo identifica todavía como tal y sigue y seguirá siendo por ahora Unión Manavita. Para tener un poquito claro, porque de pronto algunos preguntarán, bueno,
si el Oriental ya logró cambiarse de nombre, porque el conjunto de Unión Manavita no, ya lleva 2 años intentando cambiar de nombre y no lo ha logrado. Lamentablemente, así es. No sabemos qué es lo que pasó, pero sí cabe recalcar, hay una notificación en cuanto a un informe por parte de la gente del conjunto de Unión Manavita, pero simplemente es un informe favorable, es un informe jurídico favorable, más no está todavía legalmente el tema de la legalización como río Aguarico, así que todavía habrá que esperar que pasen los procedimientos correspondientes, habrá que esperar todavía que se termine de realizar toda la documentación pertinente, a diferencia que el conjunto del Club Deportivo Oriental sí ya hizo absolutamente toda esa documentación, y ahora lo que le va a corresponder al conjunto del Oriental es legalizarse como equipo profesional, porque ya está legalizado como equipo especializado, y le faltaría ahora legalizarse como equipo profesional, pero ya legalmente es Xuxufindi Fútbol Club. Atento que se va a venir entonces el lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto del Anaconda. El Anaconda acá en la provincia de Orellana, 4 de los 6 equipos son oficialmente profesionales y solo quedarían 2 por realizar, el cuadro del Orellanense y el cuadro del Deportivo Palma. Son los 2 equipos que estarían pendientes de poder legalizar su documentación como equipos profesionales bajo la nueva reglamentación que tiene la Federación Ecuatoriana de Fútbol para el torneo de este año. Es decir, Anaconda, Deportivo Coca, Sacha Petrolero y Estrellas de Orellana, los 4 hasta el momento estarían siendo legales para poder participar en el fútbol de la etapa de los playoffs. Mientras que en la provincia de Orellana, solo y únicamente el conjunto del Club Deportivo Profesional Oriental es el único que por ahora estaría habilitado para jugar la etapa de los playoffs. A la espera todavía de los demás equipos que están tratando de legalizarse como equipos profesionales. A ver, vamos a ver qué pasó. La designación por parte del señor Castro dice que el saque de mano le corresponde al Deportivo Palma, mientras que la señorita Lida Chimbo decía que le correspondía al conjunto del Anaconda. La contradicción allá, dice el árbitro central, yo mando aquí, él es el juez principal, él es el portavoz, él es el hombre que tiene la mayor potestad dentro del compromiso, y así que él dijo que el saque le correspondía al conjunto del Deportivo Palma. Ya se lo realiza. Atento, el esférico que va teniendo la gente del conjunto de el Anaconda, desde atrás, lo buscaban Hernández, que no iba a aparecer, se le escapa la pelotita por allá al jugador Erazo, que tiene que apoyarse en su cancerbero Zapata, que va saliendo, ahora lo recupera Mampagüer, recuperaba el esférico, la gente que por acá levanta su voz, que alienta al conjunto del Anaconda, el gigante amazónico, el esférico que lo va teniendo. Por allá apareciendo Moriano, sigue Moriano, ya la perdió la platita, ahora la tiene por allá el jugador Grepa, cuidado que se viene el conjunto del Deportivo Palma, se viene la primera nuevamente al arco, parece oportuno Canchimbre, nuevo lanzamiento de esquina que le va a corresponder al conjunto del Deportivo Palma, es el segundo del compromiso, el segundo que le va a corresponder al conjunto del Deportivo Palma, equipo que ejerce las veces de visitante en este compromiso. Ha venido entonces el lanzamiento de esquina. Saludamos a la gente de la provincia de Sucumbíos, en la provincia de Orellana. Gracias por estar junto a nosotros. El balón ejercido hacia arriba. Parecía por allá la presencia de Valdivieso. Balón que llega a las manos del cancerbero España el día de ayer. Oiga, el día de ayer salió rumbo hacia la capital de los ecuatorianos, Fernando Herrera, viajó rumbo hacia la capital de los ecuatorianos para unirse al tercer microciclo de la selección ecuatoriana de fútbol de talla baja, selección que se prepara para el Mundial de Argentina 2023, así que con todas las ilusiones, con todas las ganas, Pipo Fernando Herrera viajó ya rumbo hacia la capital y que hoy ya estará, por supuesto, ya a estas horas ya tienen que haber hecho sus primeros trabajos, sus primeros entrenamientos,
deportista de la provincia de Sucumbíos que va a estar dentro de la selección ecuatoriana de talla baja. Hay una infracción, dice el señor Castro, falta por parte de Hernández en contra de Valdivieso, será lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto del Deportivo Palma. El conjunto del Deportivo Palma, vamos a ver, se paralizan por ahora las acciones en cuánto, vamos a ver, en 18 minutos, ¿no? 18 minutos recorridos de esta parte primera. Cero tiene la Anaconda, cero tiene el conjunto del Deportivo Palma por ahora. 0-0 el marcador. 0-0 por ahora el marcador en cuanto a este compromiso que se vive acá desde la provincia de Orellana, de la ciudad de La Joya de los Hachas, donde nos encontramos nosotros, el estadio municipal de La Joya de los Hachas. Saludamos también a todos nuestros colegas de Ascenso Ecuador. Un saludito allá en la provincia de Loja a José Luis Huachizaca, quien es ampliamente la cabeza principal de quienes conformamos Ascenso Ecuador a nivel nacional, la familia Ascenso Ecuador, informándoles siempre a ustedes de todo el acontecer a nivel nacional de lo que pasa en el fútbol de segunda categoría. Quien les habla tiene la oportunidad de ser corresponsal acá en la provincia de Sucumbíos, en la provincia de Orellana. Por supuesto, a nivel nacional también hay más colegas en la provincia de La Suay. Saludamos a Erika Cordero, la única mujer que forma parte de la agrupación de Ascenso Ecuador. Espero que va a ser saque de manos que le va a corresponder al conjunto de el Anaconda, que ya se lo realiza rápidamente. Atento, que va buscando el Anaconda, la primera, ya va a ir Mampahue. Se viene la primera, gol, 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 gol. ¡Del conjunto de la Anaconda! ¡Apareció por acá Mampahue! ¡Anota la primera del compromiso! ¡Minuto 20! Sí, minuto 20 del inicio del compromiso. Falla, error del cancerbero José Zapata. Se le escapa el esférico, amarilla para alguien del conjunto del Deportivo Coca. Pero fue el error del cancerbero. Señor, ¿qué reclama el árbitro? Aquí no tiene la culpa el señor árbitro, señor. Fue un error del guardameta. Se le escapa el esférico del guardameta José Zapata. No logra penetrar muy bien el esférico. Se le va el esférico de las manos al cancerbero Zapata. Oportuno estuvo ahí Mampahue y aprovechó para marcar la primera del compromiso. Uno tiene Anaconda, cero tiene el Deportivo Palma. Salió un hombre de la banca de suplentes, alguien que forma parte del cuerpo técnico, y se fue expulsado en el conjunto el Deportivo Palma. La gente que se hace sentir ya también acá con la sirena, con los bombos, apoyando el conjunto de el Anaconda. Esta hora de la tarde que ya sale el Astro Sol también para hacer presencia acá en el estadio Julio César Vega Vinces. El esférico que la va buscando la gente del conjunto de el Palma. Por allá la iba llevando Martínez, que ya perdió el esférico. Se reponía por allá arriba. El balón que se va a ir al saque de manos, que le va a corresponder el conjunto de el conjunto del Deportivo Palma. ¿Qué dice la señorita Lida? Que había una mano entonces, ¿no? Había una mano. El deportista Martínez, será lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto de la Anaconda, que ya se lo va a realizar desde el fondo. Va a salir Espinosa, o más bien Arana, jugando para la presencia del cancerbero España. Ya está España de pierna izquierda, balón largo, traspasa la línea divisora del campo de juego, buscando el conjunto de la Anaconda, que era la segunda. Se va reponiendo desde atrás el conjunto del Deportivo
Palma, el esférico para Zapata. Zapata jugando rápidamente para Valdivieso. Valdivieso aparece nuevamente. Mampagüe comete infracción, sí señor. Falta en ataque. Mampagüe, el deportista de nacionalidad guaraní. Deportista de nacionalidad guaraní, el señor Mampagüe. Hace el cobro. A lo largo, arriba, buscándolo. ¿A quién? A nadie. Se equivoca. Por allá, Bone y Ortiz. Y el balón que va a llegar a poder de el Cancerbero. España, que se queda con el esférico. Ya va a ir España. La va a poner en circulación. Balón largo, arriba, apareciendo Moriano. Primero la presencia por parte de Grefa. Atento, que se viene a la frente. Por la Anaconda, balón que va a ir a abandonar el campo de juego. No, aparece Zapata. Aparece Zapata primero para quedarse con el esférico, con la número 5, con la pecosa. Lo va poniendo en circulación. Balón largo, arriba, falta. Falta, infracción que comete Castro. Sí, señor, nada que reclamar. Nada que reclamar, así señor, el lanzamiento libre y la gente que sigue llegando, vea, la gente que sigue llegando acá al estadio Julio César Vega Vinces, de la ciudad de La Joya de los Hachas. Compromiso que lo está ganando el conjunto de la Anaconda. Compromiso que lo está ganando el conjunto de la Anaconda, 1-0, y usted lo ve y lo vive a través de la pasión del deporte, periódico independiente La Fuerza de la Amazonía. Estamos desde la provincia de Orellana, por supuesto, desde la provincia de Orellana, llevándoles a ustedes las incidencias de este compromiso que se desarrolla acá desde la provincia de Orellana. Vamos, Palma, ustedes pueden, dice Carly Bastidas. El apoyo, entonces, el aliento también para la gente del conjunto del Deportivo Palma. Atento, ya va a ir Hernández, ya se va a quitar la platita, va saliendo Valdivieso desde el fondo. Valdivieso con el esférico, sigue con la platita, ahí aparece, por allá estaba la presencia, era más bien de Maigua. Aigua, que perdió el esférico, se le abandonó el terreno de juego. Será saque de manos que le corresponde al conjunto de la Anaconda. La tiene Hernández. Hernández buscando para Canchigre. Canchigre, el centro al área. Ya quiso. Quiso hacerla en sí, Barcelo. La buscaba de media chilena y el esférico que se iba abandonando el campo de juego. Se acercaba la segunda para el conjunto de la Anaconda. Iba a ser un golazo. Iba a ser una de lujito para el conjunto de Anaconda. Aparece Mampagüe tocando el esférico, sigue Mampagüe, aparece Canchingre, Canchingre, allá va a ir Canchingre, hizo un 8, ya perdió el esférico, recupera la gente del conjunto de El Palma, será reposición de manos para la gente del conjunto de el conjunto de Anaconda. Atento, ya va a ser el saque, balón largo arriba, buscaba Castro, aparece primero la presencia de Zapata para quedarse con el esférico y ponerla en circulación, buscándolo a Ortiz. Primero aparecía la presencia de Arana para dejar el esférico más atrás para que aparezca ahora el Cancerbero España poniéndola en circulación nuevamente ahora para Arana. Arana, el esférico que se va a ir al saque de manos que le va a corresponder al conjunto de El Palma. Ya se lo realiza rápidamente entonces el balón que será reposición de manos ahora para el conjunto del Anaconda. Más atrás dice el señor Castro, más atrás dice el juez que tiene que realizar entonces el saque de manos para la gente del conjunto del Anaconda. Ya se lo realiza el balón que lo va teniendo la gente del conjunto del Palma, ahora apareciendo con la esférica, ahora ya el jugador Martínez. Martínez que va peleando, ya la perdió, se viene Mampagüe, allá va a ir Mampagüe, 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 Mampagüe. Bien el cierre por parte de Maigua, correctísimo el cierre de Maigua. Lanzamiento libre o de esquina, más bien lanzamiento de esquina que le va a corresponder al conjunto de el Anaconda. Lo va a realizar Moriano. Moriano va a ir detrás del esférico. El jugador Moriano, entonces, para el conjunto de Anaconda, va a realizar el saque de esquina. Se prepara detrás de la pelotita. Lo va a realizar ya
Ahora sí, balón arriba al área, el cabezazo por parte de Castro, se defiende la gente del conjunto de El Palma y sale la contra para la gente del Palma, balón buscando a Ortiz, Ortiz que perdió la pelotita, no pudo manejarla el esférico y Canchingre que se apoya en su bolero, el cancerbero España. A saliendo el esférico buscando por el otro sector para invitarlo a salir. Arrea que va con la pelotita. Arrea buscándolo a Hernández. Hernández. El pase buscándolo a el jugador Canchingre. Que va a ir Canchingre. Perdió. La va a recuperar ahora Mampagüe. Mampagüe. Sigue Mampagüe. Balón arriba. Se viene la segunda. Se viene la segunda. No, 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 no. Y balón caprichoso que no quiere. Se la perdió Castro. Debajo del área, tenía la segunda del compromiso y el esférico caprichoso que no quiso ingresar y será ahora lanzamiento libre para el conjunto del Deportivo Palma. 29 minutos recorridos esta parte primera. 1 tiene Anaconda, 0 tiene el conjunto del Deportivo Palma, fútbol de segunda categoría en la provincia de Orellana. Amarilla para quién, amarilla para Carlos Valdivieso, ¿no? Amarilla para Carlos Valdivieso, entonces. Amarilla para Carlos Valdivieso del conjunto de Anaconda, más bien, perdón, del conjunto del Palma. Jugador del conjunto del Palma, reposición de manos que le va a corresponder al conjunto de la Anaconda, que ya se lo va a realizar, apareciendo la gente del conjunto de la Anaconda, lo va a realizar Canchingre, Canchingre, buscándole a Hernández, que perdió la platita, la recuperaba Valdivieso, por allá, el esférico que la va teniendo la gente del conjunto de del Palma, saliendo desde el fondo, el balón que va para Martínez, Martínez, con el esférico, sigue Martínez, Martínez, protegiendo el esférico más atrás, buscando la presencia de Rivadeneira. Rivadeneira, Martínez nuevamente, tocando la pelotita, la gente del conjunto del Palma que está perdiendo el compromiso, 0-1, balón largo, buscando a la Maigua, aparece primero Mampagüe, ahora complementada por allá Valdivieso, esférico que lo va teniendo ahora la gente del conjunto del Palma, buscando a la Martínez, Martínez, el balón que se va a ir al saque de manos, le va a corresponder al conjunto del Palma, que ya lo realiza rápidamente, Martínez con el esférico, la perdió la pelotita, Rea que la recuperaba, ahora aparecía por allá arriba de Neira, tocando el esférico, apareciendo Grefa, Grefa, falta alta sobre Grefa por parte de Valdivieso, dice el señor Castro, árbitro del compromiso. Lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto del Deportivo Palma. Tranquilidad muchachos, hemos venido acá a jugar, a divertirnos, a entregar buen espectáculo al público, eso es lo que queremos. Y lo que queremos ver dentro del campo de juego es espectáculo, señores. No queremos ver otra cosa. El balón que va, le dice el juez, había falta sobre Moriano. Infracción y amarilla para amarilla entonces para Andy Martínez. Otro amonestado más en el compromiso. Otro jugador amonestado. El segundo amonestado del encuentro. El segundo para el conjunto del Deportivo Palma. Se va a realizar el lanzamiento libre para el conjunto de el Anaconda, balón largo, arriba, a buscando Moriano, tocando el esférico para que aparezca la presencia de Sánchez, Sánchez buscando a Canchingre, ahí Canchingre, Canchingre, balón largo, arriba, buscaba por allá Valdivieso, sigue Valdivieso, llegando a la pelotita, caía al piso, trastabillaba, no pasa nada, juegue niño, juegue. El balón que va saliendo desde el fondo, la gente del conjunto del Palma, pero enseguida recupera la gente del conjunto de Anaconda, la tiene el esférico Espinosa y jugando más atrás para que aparezca ahora la presencia de España, el cancerbero del conjunto del gigante amazónico, balón largo arriba, el cabezazo por parte de la defensa del conjunto del Palma, buscando a la Ortiz, aparece primero la presencia de Espinosa. Para enviar el balón al saque de manos. Saque de manos que le va a corresponder al conjunto del Palma. Y hay un hombre golpeado. Hay un hombre golpeado. Entonces se paralizan las acciones. Se paralizan las acciones por ahora. Acá en el estadio Julio César Vicavinces. En la ciudad de La Joya de Los Hachas. Por ahora el compromiso está paralizado.
en cuanto a lo que se está desarrollando acá en el estadio. Va a venirse Variante, ¿no? Se va a venir Variante en el conjunto de el Anaconda. Se va a ir el número 4, ingresará el número 6. Más bien el conjunto del Palma. Se va a Valdivieso. Ya le contamos de quién es el hombre que acaba de ingresar. Ya le vamos a contar quién es el hombre que ingresa al compromiso por ahora. El compromiso lo está ganando el conjunto de el Anaconda. Hay un hombre golpeado. Se trata de Canchingre. Está en el piso, golpeado. No puede continuar. Ahora sí, infracción, falta. Y se van a paralizar las acciones entonces. Se va a venir. Entonces el lanzamiento libre para el conjunto de Anaconda y está golpeado el jugador Castro. Este es el fútbol de segunda categoría en la provincia de Orellana. En la provincia de Orellana. Y el día de mañana vamos a estar con jornada triple en el estadio Carlos Bernaza. Desde las 11 horas estaremos con el compromiso entre Racing Junior y el conjunto del Club Deportivo Profesional Oriental. Compromiso que tendrá árbitro de primera. Árbitro de primera categoría para este compromiso. Luego estaremos a partir de las 13:30 con el compromiso entre el conjunto del Consejo Provincial y Shushufindi Fútbol Club. Legalmente, ahora sí, oficialmente, Shushufindi Fútbol Club. Ya deja de llamarse el Club Deportivo Oriental. A partir de esta fecha, oficialmente, es Shushufindi Fútbol Club. Así lo refleja el sistema Comet. Y entonces estará entonces ya mañana oficialmente como Shushufindi Fútbol Club. Y a partir de las 15 horas con 30, estaremos con el compromiso entre Chicos Malos y Unión Manavita. Muchos dirán, pero Unión Manavita, no, señor. Sí, señor. Unión Manavita no está oficialmente como como Río Borico. Se va a detener la variante, dice el juez. No se va a ir Mampagüe, entonces. Continúa siendo Unión Manavita, así que estaremos también con el último compromiso entre Chicos Malos y el conjunto de Unión Manavita. Compromiso que también tendrá árbitro de primera A. Ya les daremos a conocer más adelante para quienes de pronto dirán, bueno, ¿y quién es? Ya le vamos a decir quiénes los árbitros que van a estar para mañana en esta importante tarea. Gracias también a la gente. Había, no, sí, tiro libre había sancionado, señor Castro. Sí, señor, está bien eso. Estamos bien, ahí estamos bien. Lanzamiento libre había sancionado. Sí, señor, la última jugada se paralizó en un lanzamiento libre a favor del conjunto de la Anaconda. Saludamos a la asociación de árbitros también, a el amigo Jorge Bimbosa. Nos había escrito sobre el tema de lo que había acontecido el día miércoles en el Estadio Municipal de Shushufindi. Bueno, nosotros siempre estamos ahí prestos para poder dialogar, prestos para poder también cualquier tipo de inquietud, ¿no? Es bueno poder compartir ideas, compartir criterios y en fin, ¿no? Bueno, gracias al amigo Jorge Bimbosa allá en la provincia de Pastaza. El fútbol que se va a seguir desarrollando acá en el Julio César Vega Vince, 36 minutos recorridos de esta parte primera, donde está ganando el conjunto de el Anaconda 1-0. Saludamos al cantón Shushufindi, que está vestido de fiestas. Saludamos al cantón Cuyabeno, que también está vestido de fiestas. Saludamos al cantón Cascales, por supuesto, y también, por supuesto, a la ciudad de El Coca, que está también vestida de fiesta. Oiga, la Amazonía vestida de fiesta. Salud a cada uno de ellos. Saludamos también, oiga, a la Federación Deportiva Provincial de Pastaza, que estuvo hace días nomás cumpliendo aniversario. Saludos de parte del periódico independiente de la Fuerza de la Amazonía y la pasión del deporte. El periódico que va llevando por allá Maigualaria Ortiz. ¿Qué hiciste, Ortiz? ¿Qué hiciste, Ortiz? Estaba solito para empalmar el esférico. Se salva el conjunto de Anaconda. Se detuvo la variante. Oiga, el golpe fue fuerte en el rostro de el jugador Castro, que más que todo en la nariz. Y
y está arrojando sangre. Ya lo están atendiendo la gente del cuerpo de bomberos. Ya lo está atendiendo la gente del cuerpo de bomberos. Saludamos allá en la provincia de Sucumbíos a Pedro Francisco Paz, a Fernando, saludamos a Giovanni Campoverde, a Billy Basurto, equipo de las transmisiones en el torneo de ascenso en la provincia de Sucumbíos. Mañana estaremos con todos, con todo el equipo para la jornada triple que habrá en el estadio Carlos Bernaza en la cuarta fecha de la provincia de Sucumbíos. El esférico que la va teniendo Arana, más atrás buscando la presencia del cancerbero Espinosa, o más bien España. Allá está España, de pierna derecha, balón largo arriba para quien, para nadie. Será reposición de manos que le va a corresponder al conjunto del Palma, que ya lo realiza rápidamente el esférico que la tiene Grefa. Por allá la perdía y va recuperando Moriano, ahora la perdió y la recupera Grefa. Los capitanes de campo se pelean, se disputan por la pelotita en el centro del campo de juego. Allá va a ir Moriano. Moriano que intentaba filtrar un pase para Mampagüe, que no pudo. Y la va recuperando ahora Grefa. Lo pone a correr por allá para que aparezca Bone. Bone que sigue con la pelotita. Allá va a ir Jair. Sigue Bone con la pelotita ahora. Se apoya en Ortiz, como bien. Mira Martínez. Martínez dentro del área. Martínez, Martínez. El balón que pega impacta en la humanidad de Espinosa y será nuevo lanzamiento de esquina para el conjunto de Deportivo Palma. El cuarto lanzamiento de esquina, el tercero que va a levantar el conjunto de Palma. Oiga, le contamos que se empieza a mover el fichaje en la Liga Pro previo a lo que va a ser el inicio de la segunda etapa. Michael Carcelén, nuevo jugador del conjunto del club Sport Emelec para los hinchas eléctricos. Michael Carcelén, nuevo jugador del conjunto del club Sport Emelec. Va a venir la gente del conjunto de la Anaconda, va apareciendo Alcíbar. Ahora tiene Mampagüe, Mampagüe lo pone para que aparezca Hernández. Hernández, Hernández, Hernández. Peor imposible, ¿no? Peor imposible esa jugada de ahí, pero por favor, dijeron los argentinos, pero ¿para qué te traje? Pero ¿para qué te traje, muchacho? Increíble lo que se perdió Hernández, se va a venir variante, sí señor. Se va a ir Mampagüe mismo finalmente. Finalmente se va Mampagüe, el hombre del gol del conjunto de la Anaconda. Le vamos a contar quién se trata, el hombre que ingresó con el número 19, con los aplausos del público. Alvarado ingresa, ¿no? Alvarado. Alvarado. Ariel. Ariel Alvarado, entonces, ingresó al campo de juego en el conjunto de El Anaconda. Saludamos a la gente del conjunto del Club Deportivo Profesional Oriental. Las chicas, las guerreras amazónicas. Ya le contamos, cuidado, el balón que va llegando a las manos de Zapata. Las guerreras amazónicas que están en la provincia del Napo, a estar por terminar, me imagino ya, el compromiso en el estadio Víctor Montenegro, el encuentro por la primera fecha de la Liga Nacional de Fútbol Femenino Serie A, el fútbol profesional femenino. Hoy empezaba el torneo para las chicas, las guerreras amazónicas, el conjunto del Club Deportivo Profesional Oriental, enfrentando al conjunto del Olímpico de Marsella del Valle, allá en la provincia de Napo. Así que bueno, ya vamos a estar más adelante al pendiente de cómo quedó el compromiso para poderles contar. Ya les contaremos más adelante el compromiso que va llevando la gente junto del Palma, que la va buscando. Ahora sale Alcíbar en veloz carrera con el esférico, traspasa ya la línea divisoria del campo de juego, caía al piso, que no había nada, dice el árbitro. Falta por parte de Moriano, la ley de ventaja, sí señor, muy bien, la ley de ventaja. Ahora sí recupera la gente del conjunto Anaconda, el balón que va más atrás buscando la presencia de España. España saque balón largo para que aparezca por allá la presencia de Sánchez. Sánchez que va con el esférico, lo busca, ahora que vaya apareciendo Alvarado. Alvarado estaba en posición de fuera del juego, y usted no se quede como Alvarado, usted no se quede como Alvarado, quédese y manténgase en la sintonía de 102.9, su radio, Radio El Cisne, periódico independiente La Fuerza de la Amazonía, Mundo Deportes y la pasión del deporte.
es el estadio Julio César Vega Vinces y todas las demás plataformas digitales también que están unidos junto a nosotros en esta transmisión deportiva desde acá, desde la provincia de Orellana. El balón que va buscando para Alvarado, Alvarado que lo proyecta para que vaya Castro, allá va a ir Castro, perdía el esférico, muy bien el cierre por parte de Erazo, Erazo que perdía el esférico para el conjunto de Palma, saliendo desde el fondo, el número 6 en el Palma. ¿Quién es el número 6? Ingresó al campo de juego, cuidado que va Maigua, falta, sí señor, falta, Vizcaíno es el número 6. Amarilla para un jugador del conjunto del Anaconda. Entonces, amarilla para un jugador del conjunto del Anaconda, bien sancionado por parte del juez. Sí, señor, 3 minutos más, dice el juez. Amarilla para Canchingre. Entonces, tarjeta amarilla para Canchingre, 44 minutos recorridos en esta parte primera. 1 tiene el Anaconda, 0 tiene el Palma. Va detrás del esférico, tocando el esférico para Bone. Bone la pasa para que aparezca Mampagüe. Allá viene Mampagüe. Ahora aparece Castro. Castro con el esférico. Castro, sigue Castro. Castro, el Castro de el Palma. Será saque de mano, reposición de manos para el conjunto de el Anaconda, que está ganando el compromiso. El Anaconda que está ganando el compromiso por ahora, 1-0. El compromiso que está cerca de los 45. Y 3 minutos más, señaló el juez. Así lo vimos en la seña que hizo. De seguro que va a ser así. El esférico que va sacando Canchingre, buscando a Moriano. Allá está Moriano. Moriano con la platita más atrás, apoyándose en el cancerbero España. España con el esférico. Sale jugando el esférico para buscarlo a Rea por ese sector. Allá va a ir Rea, apoyándose en Alcibar. Alcibar que va con la platita. Atento. Alcibar ya perdió el esférico en poder de Erazo y que sale jugando. Y ahí está la pancarta. 3 minutos, sí señor, está habilitado, se viene la del empate para el Palma, se viene la del empate, no. ¡Ortiz! ¿Qué hiciste, Ortiz? ¿Qué pasó? Increíble lo que se perdió el conjunto del Palma, imposible no, señor Ortiz. No, señor, había que solo empujarla. Había que solo empujarla, estaba la del empate para el Palma, increíble lo que se pierde allá el jugador César Ortiz. Y sobre el final del compromiso, el conjunto del Deportivo Palma pierde la oportunidad de empatar el compromiso. ¿Qué pasó por allá? Entre compañeros empiezan a discutir allá en el conjunto de la Anaconda, increíble, ¿qué pasa allá? Entre Alcibar y Arana. Bueno, es un tema de juego, ¿no? Muchas veces sucede, pero no hay necesidad de este tipo de reclamo por parte de Alcibar. Por parte de Alcibar en contra de Arana. El malestar entre compañeros. Quedó golpeado España. Haciendo asistido por ahora España. 46 minutos, ha recorrido ya uno de los tres que añadió el juez central, el señor del conjunto del conjunto del Anaconda. Ya se puso en pie, va saliendo la gente. El conjunto de la Anaconda, balón que va abandonando el campo de juego. El balón que va abandonando el campo de juego. La reposición para el conjunto de El Palma. Falta, infracción, dice el juez. Tiro libre que le va a corresponder al conjunto de El Palma. Se lo va a realizar entonces el esférico. Ya va a ir al piso. Estamos en 47. Queda tan solo uno. Un minuto para que termine. Los tres que añadió el señor Castro. Va a venir entonces el lanzamiento libre para el conjunto del Palma. Está ganando la Anaconda 1-0. El despeje por parte de Arana.
Complementaba a la gente del conjunto del Anaconda, recuperando por allá Grefa. Dice el juez que había infracción, tiro libre, que le va a corresponder al conjunto del Deportivo Palma. Balón largo hacia el área, fácil para las manos del cancerbero. España, que se va quedando con la pelotita, la va a poner en circulación. Ahora sí, las manos al cielo por parte del señor Castro. Indica que la primera parte de los primeros 45 minutos es historia. Anaconda 1, Deportivo Palma 0. Ha culminado entonces estos primeros 45 minutos. Los equipos que se van a ir hasta los vestuarios, hacia la, para recibir la charla técnica, para recibir las indicaciones por parte de los técnicos de cada uno de los equipos. Por ahora lo gana el conjunto de la Anaconda, que está buscando, necesita los tres puntos, luego de conocer que el conjunto del Deportivo Coca hoy ganó, y el Deportivo Coca hace 9 puntos para el conjunto del Deportivo Coca. Anaconda con esta victoria está llegando a 7, y por ahora el conjunto del Deportivo Coca estaría siendo el segundo finalista. Hasta ahora estaría viendo final acá en la provincia de Orellana, pero claro, todavía restarán 2 fechas por jugarse y todavía restan 45 minutos de este encuentro, donde hay que ver y habrá que conocer qué es lo que va a pasar con la parte final, los segundos 45 minutos en este encuentro, en cuanto al accionar del mismo. ¿Qué va a pasar con el conjunto del Deportivo Palma? Tuvo para empatarla sobre el final del encuentro, cuando apareció César Ortiz, tuvo para anotar la del empate, y lamentablemente no pudo empalmarla bien el esférico. Hernández tuvo otra clara también para el conjunto de Anaconda, hubiese sido el 2-0 también para el conjunto de el gigante amazónico, lamentablemente no pudo allá también embocarla. Cosas que pasan en el fútbol, muchas veces el delantero también falla, pero cuando las mete, cuando las emboca, también suele ser importante para cada uno de los equipos. Ha terminado entonces los primeros 45 minutos, ha terminado el primer tiempo, victoria parcial para el conjunto del Anaconda, 1-0, acá en el reducto del Julio César Vega Vinces, de la ciudad de La Joya de los Hachas, y usted lo mira a través de Periódico Independiente, La Fuerza de la Amazonía, a través de La Pasión del Deporte, a través de Radio El Cisne 102.9 y Mundo Deportes, y todas las demás plataformas digitales que están junto a nosotros a esta hora de la tarde. Estaremos en poco con las incidencias de la parte complementaria de este encuentro.
Muy bien, amigos y amigas, estamos ya de retorno con ustedes para esta parte complementaria de los segundos 45 minutos que se van a desarrollar acá en el estadio Julio César Vega Vinces. Le vamos a contar cómo quedaron los compromisos del día de hoy en el estadio federativo de la ciudad de El Coca. El cuadro de las Estrellas de Orellana cayó 1-3 ante el conjunto del Sacha Petrolero, mientras que el conjunto del Orellanense cayó goleado por parte del conjunto del Deportivo Coca, 9-0. 9 para el Coca, 0 para Orellanense. Fueron los resultados que se registraron el día de hoy en el Estadio Federativo de la ciudad del Coca. Oiga, mañana Racing frente al Club Deportivo Profesional Oriental desde las 11 horas, Estadio Carlos Bernaza, referato del señor Rodi Zambrano. Estaremos desde las 11 del día en el Estadio Carlos Bernaza el día de mañana. El compromiso que se inicia. Comienza la parte complementaria. Los segundos 45 minutos. Anaconda tiene 1. Deportivo Palma tiene 0. El esférico que le va llevando. Ingresó el número 7 en el conjunto de Anaconda. Ya le contamos. Atento que le iba buscando por allá Castro, que no había nada. Dice el juez, juegue niño, juegue el balón que la tiene. Por allá apareciendo Arana, el esférico que le va llevando la gente del conjunto del Anaconda. Y un hombre golpeado en el conjunto del Palma. Se trata de Bone. Bone que recibió un impacto con el esférico. Ingresó Frickson Molina. Ingresó Molina entonces. Molina. Frickson entró en el conjunto del Anaconda con la número 7, no sabemos quién se fue. No nos percatamos el hombre que abandonó porque no levantaron pancarta tampoco, ¿no? El esférico que va teniendo el Cibar para el conjunto del Anaconda, el balón que la va buscando por allá Castro, el esférico que le buscaban Hernández. Aparece muy bien la gente del conjunto del Palma defendiéndose, el balón que la va buscando por el otro sector para que vaya apareciendo Molina. Molina, la tenía el esférico Castro. Tocando en corto para que aparezca la presencia allá de Sánchez. Sánchez con la pelotita. La perdió Sánchez. Se viene Bone. Bone que va con el esférico. Sigue Bone. Atento. Tiene que salir con todo. La presencia de Espinosa para despejar el esférico. Va a buscar Rea. El balón largo arriba al área. Aparece el cancerbero Zapata para quedarse con el esférico. Y ahora sí la pone en circulación. Balón largo arriba. Buscando a la gente del conjunto del Anaconda, nuevamente la contra Castro que iba con el esférico. Castro que ya perdía por allá el balón. Vamos a ver cómo estamos ahí. ¿Estamos bien? Sí, señor. Ahí estamos, sí, señor. Ahí estamos con el esférico, la pelotita que va llevando el conjunto del Anaconda. Castro ya perdió el esférico. La va a recuperar Arana. Arana, el baloncito que lo va buscando por allá. La presencia ahora de Espinosa. Cuidado con el esférico. Iba intentando la gente del conjunto de Anaconda, que quiere la segunda del encuentro, que quiere ganar el compromiso. Ganó el conjunto del Coca y es el líder. Ganó el Coca y es líder. Balón largo arriba. No pasa nada, señores. No pasa nada. Y el esférico que se va perdiendo por allá para que sea reposición de arco para el conjunto de el Palma, que ya lo hizo, lo tiene Martínez. Martínez buscando la pelotita más adelante para que vaya apareciendo Grefa. Grefa que va con la pelotita, sigue Grefa. Grefa, sigue Grefa. Balón que dice el juez que había infracción. Hay infracción, lanzamiento libre que va a corresponder al conjunto de el Palma. Lanzamiento libre entonces para la gente del conjunto del Deportivo Palma. Lo va a realizar detrás de la pelotita. Aparece Jesús Castro, el hombre del conjunto del Deportivo Palma. Se va a venir el lanzamiento libre. Atento con lo que pueda acontecer en ese lanzamiento.
la gente del conjunto del Deportivo Palma, que lo quiere buscar, la del empate. Ahora sí se va a venir el esférico largo, arriba la chilena. Lo buscaba la gente del conjunto del Deportivo Palma. Se animaron por allá. Una de chilena que realizó por allá. ¿Quién era? Tenorio. Me parece que era el jugador Tenorio. A mí se variante en el conjunto del Palma. Se va a ir Bone entonces. Se va Bone. Ingresa con el número 18. El 18 se trata de Dani Ramón. Ramón entonces ingresó al campo de juego para el conjunto del Palma y se fue Jair Bone. Balón largo, aparece Zapata con el esférico por allá, con el baloncito. Zapata que va saliendo ahora, la tiene Alcíbar para el conjunto de la Anaconda. Balón largo buscándolo a Rea, allá va a ir Rea con el esférico, buscando el balón. Nuevamente se da reposición de manos que le va a corresponder al conjunto de Anaconda. Atiende la gente del conjunto de la Anaconda, la lleva Castro con el esférico. Astro va recuperando ahora la gente del conjunto del Palma. El balón que va con Martínez por el otro sector, balón largo, buscando el recién ingresado Ramón. Allá va a ir Ramón. Vaya don Ramón con el esférico, balón largo arriba. No. Aparecía Castro. Otra desperdiciada por parte de la gente del Palma. Falta, señor, que no había nada. Dice, juegue, niño, juegue, dice el esférico. Martínez al arco. Parecía que había infracción. El juez dijo que no había nada. Pedía pena la gente del conjunto del Palma, se molesta la banca de suplentes, se molesta el cuerpo técnico del conjunto del Palma. Parecía que había habido una infracción, pero el árbitro, el señor Castro, estaba muy de cerca y dictaminó que no había absolutamente nada. No, señor, no pasa nada. Al saque de puerta, reposición de 5:50 para el conjunto de el Palma, que hace, o más bien para Anaconda, que hace la realiza. El esférico que va teniendo, o la va perdiendo el conjunto de el Anaconda. Por allá será reposición de manos para el conjunto de del Palma. Atento que se viene la contra, apareciendo por allá Rea, despejando la platita, complementada por allá Espinosa. El balón que se va al saque de manos. Ya se lo realiza para la gente del conjunto del Palma. Ahora finalmente hay un lanzamiento libre entonces. Lanzamiento libre que va a haber para el conjunto del Palma. Vamos a ver qué va a pasar en ese lanzamiento. Atento a lo que puede acontecer. Ahora sí, se va a venir el lanzamiento libre. ¡Arriba! No pasa nada, señor. Por encima de la cabaña del Cancerbero España. Se salva momentáneamente la gente del conjunto del Anaconda. Saque de 5:50. Lo va a realizar España detrás del esférico. Va a hacerlo la gente del conjunto del Anaconda. ¡Vamos! Los gigantes amazónicos que están ganando el conjunto, o el gigante amazónico que está ganando el encuentro 1-0 al conjunto del Palma. Allá va a ir Martínez, aparece primero la presencia de Espinosa para enviar el balón al saque de manos. Lo realiza rápidamente, despejando nuevamente la gente del conjunto de la Anaconda. El balón que va con Moriano, más adelante para Castro, lo busca por el otro sector, la salida por intermedio del jugador Molina, que perdió el esférico Molina. Y recupera nuevamente la gente del conjunto de Anaconda. La tiene Alcíbar que lo pone a correr. ¿A quién? Allá va a ir Castro.
Castro, Castro, no llega la platita, sí lo hizo, primero allá la presencia de Erazo para enviar al saque de manos, que le corresponde al conjunto de la Anaconda, atendiendo nuevamente al conjunto de los Gigantes Amazónicos, el balón que lo va buscando Erazo, será saque de esquina para el conjunto de la Anaconda, el quinto del encuentro, el segundo que va a levantar el conjunto de la Culebra, el segundo que va a levantar el conjunto de la Culebra, allá va a ir. Va a ir Moriano, Brian Moriano detrás de la pelotita, va a ir Moriano, atento Moriano, Moriano con el esférico, sigue Moriano, atento a lo que puede acontecer, balón largo arriba, el cabezazo por parte de la defensa del conjunto del Palma, la va a buscar Rea, de Culebra, en la presencia de Espinosa, el balón que se cobra rápidamente, balón que lo va teniendo por allá, Castro, sigue Jesús Castro, tocándose para Martínez, Martínez, ese balón que es impactado por un hombre del conjunto de Anaconda y Hernández que sale de la contra, buscándolo a Molina que no llegaba a la pelotita, así lo hizo por allá, en la presencia de Tenorio, que se viene la contra para el conjunto del Palma, sigue Tenorio, Tenorio va a ir con la pelotita, atento a lo que pueda pasar con el conjunto del Palma, tocando el balón más atrás para que aparezca por el sector Castro, Castro que sigue con la pelotita, se equivocó en el pase, recupera ahora por allá Sánchez, Sánchez que no encontró muy bien un receptor y la va recuperando por acá Martínez, tiene la pelotita, Martínez para el conjunto del Palma, Martínez, caía al piso que no dice el juez, no hay nada, falta, infracción, tiro libre que le va a corresponder al conjunto de el Palma. Ha venido el lanzamiento libre a favor del conjunto del Palma, detrás del esférico aparece la presencia de Castro, allá va a ir Castro, un solo hombre en barrera, se trata de el jugador Moriano, ahora sí Castro lo impacta, balón arriba, aparece la presencia de España para quedarse con el esférico, ponerlo en circulación buscando la presencia de Alcíbar, que no iba a llegar, se la pedía Moriano por el otro sector, balón que se da reposición de manos, que ya lo realiza la gente del conjunto del Palma, apareciendo por allá con la pelotita, se trata de Tenorio, Tenorio que perdió el esférico, ahora será reposición de manos para la gente del conjunto de la Anaconda, le dice el juez que había infracción, tiro libre que le va a corresponder al conjunto del Palma. Palma, que ya lo va a hacer rápidamente el esférico largo, buscando a Martínez. No, no llega la gente del conjunto de el Palma. Atento, allá va a ir Grefa, falta. Falta, señor, tiro libre que le va a corresponder. No, señor, afuera es la falta. Nada, no reclame nada, señor. No reclame algo innecesario. Bien sancionado por parte del juez. La infracción es fuera del campo de juego, el lanzamiento libre. Lanzamiento libre que le va a corresponder y amarilla, sí señor. Correcta la decisión por parte del juez. Amarilla para Alcíbar. Amarilla entonces para Alcíbar, minuto 12 de la parte complementaria. Minuto 12 de la parte complementaria, entonces lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto del Deportivo Palma, pedían penal, pero no era penal, señor, no había penal. La falta fue fuera del área, fuera de la línea. Así que no había penal alguno. Lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto del Palma. Detrás de la pelotita aparece Martínez. Que acomoda la pecosa, acomoda la redonda. Atento a lo que va a pasar en ese lanzamiento. La caprichosa. El esférico que le va a ser impactada por parte de Martínez. Allá va a ir Martínez. Martínez, oportunidad de gol por el conjunto de El Palma. Atento. Y se va a venir el lanzamiento libre entonces. Se hace esperar todavía. Se hace esperar todavía. Ahora sí se va a hacer el cobro. Martínez al arco. Espectacular volada por parte de José España. El lanzamiento bien los dos. Excelente la actuación por parte de España y muy bueno el lanzamiento libre por parte de Martínez que pedía gol. Iba ya donde tejen las arañas
apareció excelente el cancerbero España, demostrando que es el candado seguro del conjunto de la Anaconda. Va saliendo Moriano, Moriano que perdió el esférico para el conjunto de la Anaconda. Ahora la tiene en variedad Tenorio. Tenorio, ¿qué dice el juez? Había falta, había infracción, tiro libre que le va a corresponder al conjunto de la Anaconda, que está ganando el compromiso, está ganando el encuentro por ahora la gente del conjunto de el Anaconda. 1-0, balón largo, que lo hace. 1 tiene Anaconda, 0 tiene el conjunto de el Coca. Saludos, dice, desde la maná para el equipo Anaconda, especialmente para Ariel Alvarado, nos comentan por acá. El balón que la va buscando por allá, aparecía otro nuevo lanzamiento de esquina que le va a corresponder al conjunto de Anaconda. Es el sexto del encuentro, el tercero que le va a corresponder al conjunto del Anaconda. El balón que se va a realizar por parte de la gente del conjunto del Anaconda, va a ir Moriano. Moriano detrás de la pelotita para realizar el lanzamiento de esquina. Atento, atento, por allá se viene Moriano, el balón largo arriba, el cabezazo por parte de Arana, la gente y por acá que ya quería cantar el gol, no habrá que esperarse un poquito más. El esférico que la tiene Martínez, Martínez que va con la pelotita, Martínez, falta dice el juez, falta dice el juez, el balón que será a favor del conjunto de Martínez. Martínez que va a ser el efectivo, ya lo cobró, buscando la presencia por allá del jugador Ortiz, que perdía la pelotita. Ahora la tiene la gente del conjunto de Anaconda. Sigue peleando Ortiz. La recupera Martínez. Ortiz lo busca a la presencia. Ahora Castro. Castro que va Castro con la pelotita. Aparece Rea. Muy bien el cierre por parte de Rea. Perdió la pelotita. La recupera enseguida. Aparece nuevamente la gente del conjunto de Anaconda. Saliendo desde el fondo. Bien el cierre por parte de Grefa. Grefa que va con la pelotita. Grefa, falta. Sí, señor. Infracción por parte de Moriano. Tiro libre que le va a corresponder al conjunto de el Deportivo Palma. Estamos a través de Periódico Independiente de la Fuerza de la Amazonía y a través de la pasión del deporte, llevándole a ustedes las emocionantes, el emocionante encuentro entre el conjunto de la Anaconda y el conjunto del Deportivo Palma, que se vive acá en el Estadio Julio César Vega Vinces de la ciudad de La Joya de los Hachas. Compromiso importante entre ambas escuadras. Se va a venir el cobro. El balón que vaya para Maigua, 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 Maigua. ¿Qué hiciste, Maigua? ¿Qué hiciste, Maigua? ¿Qué hiciste, Maigua? Le pegó mal allá el jugador del conjunto de El Palma. Se desaprovecha otra oportunidad para el conjunto del Palma. Se desaprovecha otra oportunidad del conjunto del Palma. Oiga, que si fuera de justicia, el compromiso debería estar empatado. Si fuera por justicia, el compromiso debería estar igualado, empate, pero lamentablemente así es el fútbol. Acá el que hace los goles es el que gana el compromiso y por ahora los deberes lo está haciendo el conjunto de Anaconda, que está ganando 1-0. Hernández que perdió el esférico. Oiga, le contamos que el hijo de Cristian, el Chucho Benítez, Fabiano Benítez, será nuevo refuerzo del conjunto del Cuniburo. Balón que la va buscando la gente del conjunto de el Anaconda. Se defiende por ahora el Palma. Balón que llega a poder de Arana. Arana, Martínez que despeja. Nuevamente la gente del conjunto de el Palma. Va saliendo ahora. Ahora ya va a ir Maigua. Maigua con el esférico. Sigue Maigua. Maigua ha transportado el esférico por el otro sector. Aparece primero la presencia de Rea, interponiéndose a Grefa. Grefa se equivocó. Grefa se equivocó también. Rea. Y la recupera ahora Alvarado. Allá va a ir Alvarado. Alvarado, bien el cierre por parte del jugador Erazo. Qué bien Erazo en el corte. La tiene Moriano. Moriano Hernández está adelantado. Sí, señor. Sí, señor. Estaba adelantado. Correcta la decisión por parte de la señorita Lida Chimbo. Correctísima la decisión de la juez
número 2 del compromiso. Estaba adelantado el señor Alcíbar. Correcta la decisión. Y se sanciona el lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto del Palma. Va a realizar Martínez. A lo largo. Atento a que se viene la empate. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Deportivo Palma! ¡El cobro que se hace por parte de Eddy Martínez! ¡Apareció oportuno por allá! ¡David Tenorio! ¡Sí, señor! ¡David Tenorio lo empalma! ¡Minuto 19 de la parte complementaria! ¡Se marcará el empate! ¡Uno tiene Anaconda! ¡Uno tiene el Deportivo Palma! ¡Apareciendo Hernández! ¡Hernández! ¡Hernández! ¡El balón al lanzamiento de esquina! ¡Y esto se puso bueno! ¡Qué golazo que se mandó por allá! ¡El señor David Tenorio! ¡Nada que hacer para José España! ¡Nada que hacer para el cancerbero, para el buen guardameta del conjunto de Anaconda! ¡Uno tiene la Anaconda! ¡Uno tiene el Deportivo Palma! ¡Balón que va arriba! ¡Despeje por parte de la gente del conjunto del Palma! Lavagio dice, saque si quiere ganar. Será lanzamiento libre para el conjunto del Palma. Marcador que beneficia al conjunto del Deportivo Cuenca. Saluditos a la gente del Deportivo Cuenca, que tiene que estar al pendiente del compromiso. La gente del Deportivo Cuenca que quiere final. El balón que lo va llevando Castro. Castro se equivocó, Castro, ¿para quién? Castro, ¿para quién? Para nadie. Para que vaya apareciendo España. Allá va el guardameta España. Jugando el esférico para que vaya saliendo Rea con el esférico. El balón que va a ir a saque de manos, que le corresponde al conjunto de Anaconda. Más atrás, dice Castro. Sí, señor. Sí, señor. Más atrás tiene que realizar el saque de manos. Ahora sí. Correcta la apreciación por parte del señor Nelson Castro, árbitro del encuentro y árbitro que será el compromiso del día de mañana entre Consejo Provincial y Sisufindi Fútbol Club. El señor Castro será el árbitro central de dicho encuentro. Al balón buscándolo por el otro sector. Allá va a ir Molina. Molina larga. Se viene la segunda. ¡Hernández! Va la segunda de Hernández. Va la segunda desaprovechada por parte de Hernández. Oiga, si Anaconda no está ganando, es gracias al señor Hernández, ¿no? El balón que viene para la gente conjunto del Cuenca, ya va a ir Martínez. Se viene la segunda, se viene la segunda. No, 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 no. Señor Martínez. ¡Oiga! ¡Este compromiso está fuerte para campeón! ¡El encuentro es de ida y vuelta! ¡Le gusta en ambos lados! ¡Ambos equipos lo quieren ganar! ¡La gente se toma la cabeza por acá! ¡Hernández desaprovechó! ¡Y a renglón seguido! ¡Y a renglón seguido! ¡Andy Martínez desaprovechó una clarísima! ¡Oiga! ¡Eso era para gol! Eso era para gol lo que desaprovechó el señor Martínez y lo que desaprovechó el señor Hernández también, ¿no? Bueno, se pierden las acciones. Moriano, allá va Alcíbar, allá va Alcíbar, 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 sigue Alcíbar. Ya no, señor, se pierden las acciones para el conjunto de Anaconda. ¿Qué pasó? Se van los señores bomberos. Sí, señor. Emergencia por parte de la gente del cuerpo de bomberos, que va a salir de emergencia la gente del cuerpo de bomberos. Minuto 23. 23 minutos y la gente acá que lo vibra, que lo siente. Oiga, con esto, con este resultado,
le dejan las puertas abiertas para que el conjunto del Deportivo Coca sea el ganador de esta segunda etapa. Un nuevo empate del conjunto de Anaconda. La semana pasada en este reducto empataron contra el Sacha Petrolero. Ahora están empatando nuevamente y están sumando 5 puntos. 5 puntos sobre los 9 que tiene el conjunto del Deportivo Coca. Sobre los 9 que tiene el Deportivo Coca, a falta de 2 fechas por jugarse, a falta de 2 fechas por jugarse acá en la provincia de Orellana. Con esto pues ampliamente lo están dejando las puertas abiertas para que el conjunto del Deportivo Coca sea el ganador de esta segunda etapa, y habrá final con esto. Por ahora está viendo final, Carlos. De pronto necesita para que se cubra el sol, porque ya se encendió por acá el sol, se abre acá el sol en el estadio Julio César Vega Vince, en la ciudad de La Joya de los Hachas, para que no se vaya a quemar acá nuestro compañero, el colega del periódico independiente de la Fuerza de la Amazonía, Carlos Moreta, en cámaras. Va a venir variante entonces en conjunto de El Palma. ¿Quién se fue? Vamos a ver, se fue el 11, se fue Castro, ingresó el 17, y ese trata el 17, Rommel García, Rommel ingresó en el conjunto de El Palma. Se pone, o se van a reanudar las acciones entonces, Zapata, la gente que lo quiere ver ganar al conjunto de El Anaconda, pero por ahora no ha hecho las cosas muy bien en la parte de la delantera. Lo tiene empatando, gol del conjunto del Palma por intermedio del señor Tenorio, y con ello lo empató el compromiso. Atento queda Martínez, la pinchó fácil a las manos de Cancerbero de España. Saludos, dice, desde Esmeralda, recinto Perla, para el equipo Anaconda, en especial dice para David España. La tabla de posiciones, Anaconda es líder con 9 unidades. Anaconda tiene 9 puntos. El conjunto el Deportivo Coca tiene 9. El Deportivo Coca tiene 9. El Anaconda está haciendo 5 puntos, señor. 5 puntos está haciendo el conjunto del Anaconda. Así están las cosas. Ganó hoy día el Sacha Petrolero. Hoy ganó el Sacha Petrolero, señores. Hoy ganó el Sacha Petrolero también. Bueno, vamos a ver. Ahí viene el salto libre. Balón arriba, los puños de Zapata. Seguro Zapata por allá, despejando ese esférico. Y sale la contra para el conjunto de El Palma. Atento que se viene El Palma, balón allá, buscando. A ver, el Sacha Petrolero hizo 4 puntos. Orellanense tiene 3. El Palma no tiene puntaje. Y el conjunto del Coca que tiene 9. El Coca es líder con 9 puntos. Anaconda está haciendo 5 por ahora. Y está haciendo segundo. Luego aparecería el conjunto del Sacha, que tendría 4 puntos. Aparecería el conjunto del Orellanense con 3. El Estrellas de Orellana tiene 1 punto. Y el conjunto del Palma, que no tiene nada. Y está sumando su primer punto. El Palma está sumando su primer punto. Y frente al conjunto del Anaconda. Bueno, así están las cosas, ¿no? Así están las cosas. Ah, no, le empató al Estrellas el conjunto del Palma también, ¿cierto? Le empató al Estrellas en la primera fecha. El Palma está haciendo 2 puntos entonces. 2 puntos para el conjunto del Palma. Bueno, pero por ahora el líder es el conjunto de Coca con 9 puntos. Ah, Hernández. Sigue Hernández. Hernández dentro del área, aparece el Cíbar,
al Ciber, arriba no pasa nada. 28 minutos recorridos de la parte complementaria. Uno tiene Anaconda, uno tiene Deportivo Palma. Vamos, Culebra, vamos. La gente alentando acá al Anaconda y al Deportivo Palma. La gente que se ha dado cita a observar el compromiso. El balón que lo va teniendo Sánchez. Va perdiendo la gente del conjunto de El Palma. Apareciendo Castro, tocando la pelotita para que aparezca Molina. Molina, Castro nuevamente. Castro se la pedía a Hernández para ir a la pelotita. Se confió Hernández. Recupera la gente del conjunto de Palma a medias. Moriano, se viene Moriano. Alcibar. Nuevamente, el repliegue de parte de la gente del conjunto del Palma y la contra que se viene ahora. En Vélez Carrera y Abel Martínez. Martínez. Primero le hace Rea. Rea. Apoyando en el cáncer de España con la bota. La manda fuera del campo de juego. El saque de manos que le va a corresponder al conjunto de El Palma. El saque que lo va a realizar Maigua. Maigua con el esférico tocando para quién, para nadie. Le dice el juez que va a haber variante primero. O hay que repetir el saque. Hay que repetir el saque, dice entonces Maigua. El balón que la va teniendo Ortiz. Ortiz por el otro sector buscándole a Ramón. Allá va a ir Ramón. Sigue Ramón con el esférico. Ramón. ¿Para quién? El balón que ahora la perdió. La perdió Ramón y viene la contra. Apareciendo Molina. Molina que va con el esférico. Sigue con la platita. Sigue con la pentosa. Sigue con la caprichosa. Le toca más atrás para que aparezca Castro. Castro con la platita. Ahora para Sánchez. Sánchez. Castro nuevamente. Castro por este sector, buscando la presencia de Rea. Rea, tocando el esférico, apoyándose en Alcibar. Allá va la gente del conjunto de Anaconda. Alcibar, buscando la presencia de Sánchez. Sánchez, Alcibar, allá va, sí señor. Banderola arriba, estaba en fuera de juego el señor Hernández. Estaba en fuera de juego el señor Hernández, y usted no se quede, como Hernández. Quédese en la sintonía, quédese observando el compromiso a través de Periódico Independiente, La Fuerza de la Amazonía, informando desde 1947. Ahora espero que será en posición de mano para el conjunto de el Deportivo Coca, es puntero con 9. El Deportivo Coca es líder con 9. El balón que le va teniendo la gente del conjunto de el Anaconda. Falta, dice pues. Falta, dice el señor Castro. Lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto de Anaconda. 31 minutos recorridos. 31 recorridos para este compromiso en la parte complementaria. Uno tiene el conjunto de Anaconda, uno tiene el Deportivo Palma. ¡Qué partido que nos han regalado! ¡Qué partido que nos están regalando! Acá desde el estadio Julio César Vega Vinces. Balón largo, arriba, cabezazo por encima. No pasa nada, señor. No pasa nada. Y se salva la gente del conjunto de Deportivo Palma. La posición de arco que se realiza para el conjunto de El Palma. Allá va un Maigua. Maigua que sigue con la pelotita. Maigua a lo largo buscándolo por allá. Que aparezca Martínez. Primero la presencia de Rea. Despejando el balón al saque de manos. Le va a corresponder el conjunto del Palma. Ahí Martínez buscando la presencia allá de Ramón. Martínez. Sigue Martínez. Martínez. Arras de piso. ¿Para quién? Para nadie. Aparece Grefa. Grefa con la pelotita. Ya va recuperando el conjunto de Anaconda. Maigua que recupera medias. Aparece ahora Tenorio, el hombre del empate. Tenorio, que se la pone en Callejón para que aparezca Martínez. Primero va a llegar Espinosa para enviar el esférico a lanzamiento. ¿Qué estima? El octavo del encuentro. El cuarto que va a levantar el conjunto del Deportivo Palma. 33 minutos. 33 recorridos de esta parte. Esta parte complementaria que está empatando el conjunto de Anaconda y el conjunto del Deportivo Palma.
Sale el cancerbero España, despejando el encuentro. Será reposición de manos para el conjunto del Deportivo Palma. Lo va a realizar por allá el jugador García. García. Va a hacer el saque de manos. García buscando el Ortiz. Se interpone primero la presencia del jugador Molina. Saque de manos. Reposición de manos para el conjunto del Deportivo Palma. Van buscando a Ortiz. ¿Qué dice el juez? ¿Qué dice el juez? Que el balón le corresponde entonces al conjunto del Palma, que ya lo revisa rápidamente. Ahí va Ortiz. Ortiz con la pelotita. Falta, señor. Falta. Tiro libre que comete el señor Molina. Frickson, lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto del Deportivo Palma. Otro lanzamiento más para la gente del conjunto del Deportivo Palma. Atento a lo que pueda pasar en ese lanzamiento libre. Están empatando uno por uno. El compromiso uno por uno en el estadio Julio César de Cabinces, siendo líder el conjunto del Deportivo Coca. Y habrá final entonces, por ahora habrá final. Restan todavía dos fechas por conocerse lo que pueda acontecer en el torneo entonces de segunda categoría acá en la provincia de Orellana. Sale el cancerbero España, balón largo, buscando por allá la presencia de el señor Castro, que no llegaba entonces a la pelotita. Balón que le corresponde ahora al conjunto de El Palma. La va llevando por ese sector la gente que está expectante de lo que pueda acontecer en el compromiso. Balón largo arriba, despejando la gente del conjunto de la Anaconda. Viene la contra. Rivadeneira buscando la Maigua. Maigua que llega a la cita con el balón. Allá va Irrea. Rea que se interpone en la jugada. Será saque de 5:50 para el conjunto de Anaconda. Lo va a realizar entonces España. España que va a realizar el saque de arco. Y otra vez el señor por allá. El señor Alvarado, que no puede controlar el esférico. Segundo balón que se le escapa al señor Alvarado. El esférico que va teniendo la gente del conjunto de El Palma. Balón largo arriba, no pasa nada. Por encima de la cabaña se pierde. Saque de 5:50 para el conjunto de Anaconda. Los minutos avanzan. Los minutos siguen avanzando. Y el marcador que se mantiene uno por uno en el reducto del Julio César Vega Vinces. Allá va a ir Alcíbar, aparece Rivadeneira, Alcíbar que gana la pelotita. Ahora, nuevamente la presencia allá de Erazo. Erazo que va despejando la pelotita y el balón será reposición de manos para la gente del conjunto de Deportivo Palma. Sí, señor. Las acciones estaban paralizadas porque Erazo está golpeado y no puede continuar. Las acciones estaban paralizadas, señor, y ahí no había que continuar con el juego. Correcta la apreciación por parte del señor Nelson Castro, árbitro del compromiso. Correcta la decisión por parte del árbitro, el señor Nelson Castro. Ya se pone en pie el jugador del conjunto del Deportivo Palma. Reposición de manos entonces ahora sí para la gente del conjunto del Palma. Ah, tiene Grefa. Grefa que sigue. Grefa, bien Grefa, ganando el esférico. La tiene Tenorio. Tenorio apoyándose en la presencia de Maigua y un hombre golpeado del conjunto de Anaconda. El esférico que va teniendo Hernández. Hernández tocando para que presta Castro. Castro con la pelotita, apareciendo por allá la presencia de Molina. Primero el cancerbero Zapata, que se queda con la número 5. Iba a salir jugando rápidamente el esférico con la gente del conjunto del Deportivo Palma, que sigue buscando, que sigue inquietando por allá para la gente del conjunto del Deportivo Palma. Ahora tiene Castro. Castro que sigue. Castro al piso. Iba por allá arriba de Neira. Se viene la contra. Sí, señor. Sí. No, señor.
estaba adelantado el señor Hernández. Y señor, bueno, por acá nos dice, vamos a la conda. La gente al pendiente de lo que es este compromiso, apoyando al conjunto de la Anaconda y apoyando al conjunto del Deportivo Palma. Vamos, Palma, ya mismo sale el gol, dicen por acá. Bueno, hace instantes que habían enviado los mensajitos. Bueno, síganse ahí junto a nosotros en el compromiso. El balón que lo va llevando la gente del conjunto del de la Anaconda. Va saliendo desde atrás el esférico que lo va teniendo. Falta, sí señor. Infracción por parte de Moriano. Lanzamiento libre que le va a corresponder al conjunto del Palma. Infracción que le va a corresponder al conjunto del Deportivo Palma. Va a ir Maigua detrás del esférico. Entramos ya a los 39 minutos recorridos de esta parte complementaria. Quedarán 6 minutos más lo que añade el juez. Balón que va arriba. No, señor, no había nada. No se vote, señor. No se vote, señor García. Balón que va teniendo la gente del conjunto de El Palma. A García. García tocando el esférico. Ya la perdió el conjunto del Palma. Recupera la media la gente del conjunto de Anaconda. Aquí se fue. Sí, señor, había infracción. Tiro libre que le va a corresponder al conjunto del Palma. Se van los minutitos. Quedarán cinco minutos para que termine el tiempo reglamentario y luego más lo que añada el señor Nelson Castro, árbitro del compromiso. Estaba adelantado, señor Tenorio. Banderola arriba, bien sancionado por parte del señor Yamil Chimbo. Se sanciona el fuera de juego. Se cobra rápidamente para la gente del conjunto de el Anaconda, apareciendo por allá. El esférico buscando a Hernández que va con la platita, ya va Hernández, sigue Hernández, el balón al centro, apareció Castro, gol. Apareció nomás por allá el jugador Moriano para mandarlo a guardar. Se marca la segunda. El conjunto de Anaconda. 2 tiene Anaconda. 1 tiene el conjunto de Palma. Y regresa la pelea el conjunto de Anaconda. Con este resultado. Ahora hace 7. Ahora suma 7 puntos el conjunto de Anaconda y es escolta. Bueno, seguirá siendo escolta, pero con puntaje más corto. Hay gente que se ve en el conjunto del Palma. Hay que decirle que el Ortiz, teniendo el empate. Ortiz, ¿qué hiciste, Ortiz Tenorio? ¿Qué hicieron los señores del Palma? Increíble lo que se pierde. El señor Ortiz allá había que buscar el gol. Y ahora se culpan entre Ortiz y Tenorio. Se perdieron la segunda para el conjunto del Deportivo Palma. Cuatro minutos, dice el señor. 4 minutos se van a añadir entonces en el encuentro
Asilo. El árbitro, el señor Nelson Castro, se ha venido el lanzamiento libre para el conjunto del Deportivo Palma. Oiga, cómo son las cosas, ¿no? Lo tuvo el empate del conjunto del Deportivo Palma y no supieron cristalizar la jugada. No supieron cristalizar la jugada. Ahí va Martínez y pasa la barrera. El señor Mariano se va a la contra. Allá va un Carmelo. Hernández, ¿qué hace, Hernández? ¿Qué hace, Hernández? El balón que se va. El balón que se va al saque de manos. Que le va a corresponder al conjunto el Deportivo Palma. Ya se cobra el saque de manos que va teniendo la gente del conjunto. El Deportivo Palma ahora recupera la gente con gente de la Anaconda. Atento que lo va buscando. Llano, pobre esférico. Ahora Alcibar ya perdió el esférico. La va recuperando Malva. Ahora aparece Alcibar. Falta, dice el juez. Falta en ataque. Sí, señor. No se bote, señor Alcibar. La infracción del tiro libre que le va a corresponder al conjunto del Deportivo Palma. ¡44 minutos! Entramos ya a los 45. Se va a cumplir el tiempo reglamentario en este compromiso. La segunda parte está ganando el conjunto de Anaconda. 2-1. Se viene la contra para la gente del conjunto de El Palma. Atento que va apareciendo por allá la presencia de Ramón. Sigue Ramón con el esférico. Ramón. Buscando más atrás para que aparezca ahora la presencia de Maigua. 45 minutos cumplidos en el campo. El balón que llega, vamos, el cáncer muere. España que se va quedando con la pelotita. Allá va a ir la dulce variante en el conjunto de la Anaconda. Atacar a España, balón largo para nadie. A buscarla, Rivadeneira. Sigue Rivadeneira, el balón que abandona el campo de juego, que dice el juez que había tiro de esquina. Entonces, lanzamiento de esquina que va a corresponder al conjunto de la Anaconda. Será el noveno del encuentro, el quinto para el conjunto de la Anaconda. ¿Quién se va? Se va a ir Castro. Vamos a ver quién se va a ir del campo de juego. ¿Quién se va? En la Anaconda, a ver. Bueno, por acá es entonces la variante. Se viene el 61 al campo de juego. Se trata de Ángel Vega. Ángel Vega viene al campo de juego entonces. Ángel Vega abre el campo de juego entonces. El número 61 se fue entonces Alvarado. Ariel Alvarado. Ingresó Vega. Ángel Vega entonces ingresó al campo de juego. Atento. 4 minutos se jugarán en el compromiso y ya estamos jugando uno. El esférico que la tiene Castro que sigue con la pelotita. Castro con el balón para el conjunto de Anaconda. Allá está Castro, ha perdido el esférico. No, todavía no lo da por perdido. Ahora será reposición de manos para el conjunto de Anaconda. Reposición de manos que le va a corresponder al conjunto de Anaconda. Saque de manos, señor. Sí, señor, reposición de manos lo va a realizar Rea, ahora lo obliga el señor Castro. Ahora Castro, mal ejecutado el saque de manos, le va a corresponder al conjunto del Palma. Estamos jugando los minutos de adición. Qué compromiso el que nos han regalado la gente del conjunto de Anaconda y la gente del conjunto del Palma. Y si el Palma no lo ha empatado es porque no ha querido. A ver, estamos en 47. Estamos en 47 minutos. Quedarán solamente dos. En el encuentro, balón largo arriba, Rea aparece, este es el perfecto. Complementa a Moriano. El balón que lo va a ir buscando ahí, Rea. Cayó al piso, que no había nada. Vuelve niño, juegue. Está, allá va a ir. Hernández, sigue Yardel. Allá va Yardel dentro del área. Yardel. No, señor. No hay nada, señor. El balón que se va, lanzamiento de esquina. Es el décimo del encuentro. El sexto del encuentro. Que va a corresponder el conjunto de Anaconda. El sexto que le va a corresponder al conjunto de Anaconda.
48 minutos recorridos en esta parte complementaria. Queda un minuto para que se juegue, un minuto para que culmine el compromiso. Lo está ganando el conjunto de Anaconda. Está ganando Anaconda 2-1. El balón que la va buscando por allá arriba de Neira. Falta en ataque. Tiro libre que le va a corresponder al conjunto de El Palma. Ya lo va a realizar Rivadeneira, balón largo arriba, el despeje por parte de Alcíbar, la tiene Hernández, la contra que se va a venir, a aparecer por allá el señor Molina, será reposición de manos para el conjunto de Anaconda. El saque que ya se realiza, Iscaíno despejaba el esférico, las manos del cielo, y esto termina. Termina el encuentro. 3 para Anaconda, 1 para el Deportivo Palma. Terminó el encuentro, le ganó el conjunto de Anaconda. Sigue vivo en esta segunda etapa. 7 puntos para el conjunto de Gigante Amazónico sobre los 9 que tiene el Deportivo Coca. 9 tiene el Deportivo Coca, 7 tiene el conjunto de Anaconda. Ha terminado. Y nosotros también agradecemos por haber estado junto al periódico independiente La Fuerza de la Amazonía a través de la pasión del deporte. Amigos, amigas, gracias por haber estado junto a nosotros. Será hasta el día de mañana desde el estadio Carlos Bernaza, el campeonato de segunda categoría en la provincia de Sucumbíos. Racing Junior frente a Club Deportivo Profesional Oriental. Que tengan una linda tarde. Mil gracias.